Bienvenidos a nuestro segmento de Vagando con PH. Nos encontramos una vez más en uno de los municipios del departamento de Chalatenango. Si usted ya lo conoce, me imagino que identifica que nos encontramos en Potonico. Exactamente, estamos en el municipio de Potonico y le voy a comentar parte de la historia de este municipio y de por qué también es importante dentro de toda la reseña departamental de Chalatenango. Acompáñenme en este recorrido y conozcan un poco más de la historia. Siempre, por favor, compartirlo, suscribirse, activar la campanita para las notificaciones para que les lleguen de manera inmediata y ustedes puedan disfrutar de cada uno de nuestros segmentos. Así es que conozcamos de Potonico, que por cierto, Potonico viene de Lenca y bueno, vamos a conocer un poquitito más acerca de. Veamos por acá entonces. Potonico tiene aproximadamente, más bien se cree que sus pobladores lucharon junto al cacique Lempira en 1537. La localidad se extinguió por causas desconocidas. En el año de 1829 se erigió un pueblo que pertenecía a San Salvador y luego pasó a Cuscatlán, pero en 1855 y 1890, entre esas fechas, pertenece ya al departamento de Chalatenango y esto tenía aproximadamente 1.200 habitantes. El municipio cubre un área de 37.73 kilómetros cuadrados y su altitud es de 260 metros sobre el nivel del mar. Disfruta de este rico calor. Pero veamos, ¿qué significa Potonico? Bueno, su topónimo proviene del Potón y significa la piedra del idioma. Sus fiestas patronales se celebran justamente en el mes de febrero en honor a la Inmaculada Concepción. Estamos acá en este impresionante destino y desde luego vamos a apreciar cada uno de los rinconcitos mágicos. Así es que acompáñenme. Y como una vez más mostramos para ustedes en este segmento de Vagando con PH los atractivos naturales y culturales de nuestro país, El Salvador. Por favor, siempre que usted visite turismo interno, turismo rural, turismo comunitario, turismo natural, ecoturismo, cualquiera de todos los tipos de turismo, hágalo con responsabilidad, siempre cuidando de nuestro medio ambiente y respetando la cultura y los valores de cada uno de los lugares que visita. Y desde luego, por favor, compártalo, suscríbase, active la campana para las notificaciones y nos vemos en el próximo segmento. ¡Muchos besitos! Se me cuidan y feliz fin de semana.